¿Qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil. Y bueno, como sabemos, la marca Jeep se vuelca en el colectivo LGTB y este modelo Wrangler es el mejor ejemplo. Bueno, como sabemos, el icónico todoterreno va a liderar la marcha de un desfile bastante importante en Estados Unidos como el Motor City Price. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el desfile del orgullo de Motor City de este año tenía lugar precisamente este fin de semana y durante la jornada de hoy, 19 de septiembre, cuando este evento bastante importante se lleve a cabo en Hart Plaza. Justo en el corazón del centro de Detroit, por supuesto, ningún desfile está completo sin un coche que no solamente lidere la marcha, sino que también se lleve todas las miradas, de modo que Stellantis preparó para la ocasión un Jeep Wrangler bastante especial. Bueno, por supuesto, no es un Jeep Wrangler 4xe común y corriente como el que se puede encontrar en los concesionarios de la firma automotriz norteamericana. Luego de todo, se está hablando del desfile del orgullo de Detroit. Este modelo va a liderar a la multitud. Que va a liderar a la multitud, posee una decoración especial para esta ocasión, con un arco iris y los colores del mismo en una serie de mensajes de esperanza, aceptación y aliento que los trabajadores del joven conglomerado ítalo-franco-estadounidense Stellantis, así como los fanáticos y seguidores de las redes sociales de la marca Jeep. Bueno, esto es lo que dice Jim Morrison, quien es el vicepresidente de la marca Jeep en América del Norte, cuyas declaraciones son estas. Motor City Pride es una forma importante para que Stellantis y la marca Jeep celebren nuestra cultura de trabajo diversa, inclusiva y que muestre nuestro compromiso con nuestros diversos clientes y comunidades. A lo largo de sus 80 años de historia, la marca Jeep ha liderado el camino en libertad y autenticidad y estamos orgullosos de liderar el desfile de este año con un Jeep Wrangler 4xe especialmente envuelto para mostrar nuestro continuo apoyo a Motor City Pride y a la comunidad LGTB. Bueno, pero el icónico coche 4x4 no será el único modelo de Jeep que se va a unir a las festividades de este fin de semana. Existe otro modelo que va a acompañar al coche líder junto con un Gladiator y un Grand Cherokee L.E. recientemente lanzado. Obviamente todos estos coches también van a ir acompañados de una decoración acorde a este desfile con la característica parrilla 7 ranuras de la marca automotriz, exhibiendo unas inserciones con los colores del arco iris, al igual que sucede con la unidad de las imágenes que está en este artículo noticioso. La marcha no será solamente una celebración de la comunidad LGTB, no, LGBTQ+ de Michigan. El desfile este año también va a rendir homenaje a los trabajadores esenciales de Detroit que mantienen la ciudad en funcionamiento pese a las dificultades de hoy en día. Y con esto me despido. Adiós, como si fuera. Chao.